Queridos amigos telespectadores, de nuevo con vosotros, abordando ya este último tema sobre las epístolas universales católicas que el apóstol Pedro dio a todos los cristianos que se encontraban en el imperio romano. Gracias porque habéis estado ahí constantemente estudiando, profundizando estas... Epístolas, estos consejos que Pedro da a través de dos pequeñitas cartas, pero cuánto da de sí. De manera que hoy tenemos un invitado que ya estuvo con nosotros hace un tiempo. Álvaro, bienvenido. Yo creo que fuiste tú quien inauguró eh, el estudio de estas epístolas de Pedro, ¿verdad? Sí, efectivamente, recuerdas bien. Eh, nos tocó hacer el... El primero de los temas y ahora ah, estamos aquí ya concluyendo, ¿eh? concluyéndolo después de todo lo que hemos visto, aprendido y, y puesto en práctica, espero nuestras vidas de lo que le, el apóstol Pedro tiene para nosotros. Fenomenal, pues no, la verdad es que hemos estado eh, meditando y profundizando mucho en ellas y hemos salido bien recompensados porque cuando uno se acerca a la Palabra de Dios con estudio, con oración, pidiendo al Espíritu Santo que te inspire. Pues la verdad es que cada palabra que Pedro decía a aquel discípulo que estaba tan, tan eh, al ladito de Jesús y por cuantas eh, vicisitudes pasó, tanto bueno como malo, pero ahí estaba Pedro, un gran líder para nosotros, un ejemplo a seguir, porque al final Pedro, pues también acabó como Jesús en, en, esa, en esa cruz, donde también dio su vida por amor al maestro. De manera que eh, Álvaro, vamos a seguir hacia adelante, pero ya concluyendo, Muy bien. recordando que la primera carta que se escribió fue eh, debido a la persecución que estaban los emperadores romanos, en esta ocasión era Nerón, uh -huh. donde perseguían a aquellos cristianos, y Nerón es que se pasó también matando, crucificando, a cristianos y él mediante la escritura pues los animaba a que siguieran hacia adelante y la segunda carta que también hemos estudiado era eh, donde cómo podríamos enfrentar la realidad de esos eh, falsos maestros que se metían en las iglesias para torcer distorsionar la doctrina que Jesús había dejado a sus discípulos uh -huh. yo quiero hacerte la primera pregunta eh, eh, Pedro apunta a los sufrimientos de Jesús como sustituto de los pecados. Eh, ¿No te recuerda esto a los corderos que eran llevados como un sacrificio allá en el templo? Eh, totalmente. Pedro, como buen judío, conoce perfectamente el sistema de sacrificios del santuario que anticipaba la misión de Jesús en la tierra. Ese cordero que cada persona llevaba al templo para ser sacrificado como sustituto de su pecado simbolizaba a jesús entregando su vida por la nuestra para que yo o cada uno de nosotros podamos tener una vida eterna. Eh, para mm. mí también el estudiar conocer el plan de dios representado por este sistema global del, del santuario me hace reconocer con claridad con profundidad con precisión la obra de jesús como mesías y como redentor por cada uno de nosotros bien es cierto que esta obra comportó para el señor sufrimiento como sustituto por los, por los pecadores un sufrimiento que también anunció ya desde el principio a sus propios eh, discípulos y nos les recordó y nos preparó a nosotros también para saber que una vida de seguimiento a jesús probablemente también nos conllevará cierto grado de sacrificio, cierto grado de sufrimiento. ¿no? Eh, dice Pedro en su primera carta, capítulo primero, versículos 18 y 19, dice, ¿Sí? sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso Aquí es. vemos la figura del cordero, uh -huh. la figura del animal que era presentado eh, delante de Dios por los sacerdotes, pero que los traían los propios judíos, que arrepentidos por el pecado que habían cometido, llevaban a este cordero, se presentaban delante del sacerdote y decían, he pecado. Pero aquí está mi ofrenda, aquí está el cordero. Y el sacerdote les daba la daga, les daba el cuchillo y les decía, mátalo. Eso, eso requiere meditación, porque no era el sacerdote quien mataba, sino eras tú quien mm. mataba. ¿Qué nos está diciendo esto, mis queridos eh, telespectadores? Cuando pecamos, estamos otra vez diciéndole a Jesús, mira. Yo he pecado y yo sé que tú moriste por mí. Y esto me hace recordar aquella sangre derramada que tú hiciste por mí. Perdóname. De la misma manera que nuestros amigos judíos en aquel tiempo llevaban a cabo estos sacrificios matando a un cordero, también nosotros debemos de recordar el sufrimiento que recibe Cristo Jesús cuando nosotros, sabiendo lo que sabemos, volvemos a pecar, qué triste. Pero ahí está Jesús que nos perdona y nos dice, ánimo, seguir hacia adelante, queridos hijos míos, porque estáis viviendo en una tierra difícil, pero yo estoy ahí para salvaros, por eso he dado mi vida, por eso he sido el Cordero. ¿Verdad, Álvaro? Eso es, es un, un mensaje de esperanza inigualable. En el versículo de segunda de Pedro 3:11, que dice lo siguiente, segunda de Pedro 3:11 nos dice: Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta, santa y en piedad? Mi pregunta es, ¿nos insta Pedro a llevar una vida piadosa y santa? ¿Podrías hablarnos un poco Álvaro qué es la santidad en la Biblia, cómo la define? Uh -huh. ¿Qué es eso? Sí, muy bien. Eh, en la Biblia todo lo relacionado con santo, con la santidad, está asociada siempre a Dios. Por ejemplo, hemos hablado del santuario, un lugar santo donde Dios pone su morada. Es decir, el santuario es la morada de Dios, una morada asociada a Dios. Los santos, cuando habla también de las personas o los santos, Vemos también en, en otras eh, cartas del Nuevo Testamento, como Filipenses eh, 4.22, por ejemplo. Dice... 4.22. Sí, Filipenses 4.22. ¿Qué nos dice aquí la carta dice, a los Filipenses 4.22? Dice, también os mandan saludos todos, todos los, los santos. santos. Es decir, son los que estaban en ese momento. Con Pablo, y que está escribiendo la carta a, a la iglesia de Filipos, y él, uh -huh. todos los que están con él, mandan los saludos y los llama santos a los que están viviendo allí, allí con él. ¿no? Entonces, la palabra santidad, eh, de una manera u otra, significa que todo aquello que nosotros apartamos para Dios es santo. Eso es. Dígase entonces que aquellos que deciden dejar. Eh, de estar conviviendo con aquello que no les ha ido bien en el, en, la, en el momento donde viven, que dejan de hacer aquellas cosas que no son convenientes y se apartan para Dios, a estos los llama santos. santos. Eso es. Pero no significa que seamos los santos impecables y justos y perfectos, Eso es. sino sencillamente no, no. los que nos apartamos para Dios. Ese es. Esa, esa es el sentido que le da la Biblia a la santidad, a la palabra santos, cuando la aplica también a una persona. Uh -huh. Y a su forma de vivir. Es decir, has comentado perfectamente que nos apartamos o ya no queremos seguir viviendo como lo estábamos viviendo antes bajo nuestros propios designios, decisiones y voluntades, sino que empezamos a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y a hacerle caso, como ha hecho, Pedro, como hemos visto que hizo Pedro también a lo largo de su vida y como tantos otros cristianos o tantos otros santos lo han hecho. ¿En qué se transforma esto? ¿En qué realmente podemos decir es un comportamiento santo o santificado? Pues en la misma carta a los filipenses, en el capítulo 4 también, unos pocos versículos antes, sí. nos dice el apóstol Pablo cómo hemos de pensar y luego veremos también cómo hemos de actuar. En el capítulo 4. Filipenses 4, 26. De todos los que están en Jesús, dice, por último hermanos, pensad en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buen nombre, pensad en todo lo que es bueno y merece alabanza. Ajá. Esta Entend. es la nueva manera de pensar que tienen las personas que se apartan de la, su anterior vida y se convierte esta nueva manera de pensar también en una nueva manera de actuar, porque la experiencia cristiana no es simplemente intelectual o teológica o, uh -huh. o teórica, sino también lo tenemos que ver en una forma práctica de comportarnos, eso es vivir, vivir es hacer, interrelacionarnos unos con otros y simplemente un par de referencias como eh, dice el apóstol Juan en el capítulo Juan, Versículo mm. capítulo 13, versículo 35. Capítulo nos... 13 de Juan, sí versículo 35, 35. Nos dice lo siguiente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es. Si tenéis amor los unos no, con los otros. Con los otros. Entonces, esta nueva manera de pensar te lleva a una nueva manera de actuar para claro. los que están en Cristo Jesús, que es amándonos unos a otros. Y dirás, ¿y qué es amarnos unos a otros? ¿Cómo nos amamos unos a otros? Pues también eh, Mateo, un, un, el Evangelio de Mateo, tiene la respuesta en las propias palabras de Jesús para decir quiénes han estado realmente en Cristo Jesús. Mateo capítulo 25, sí. versículos del 34 al 37. Mateo, Mateo 25. Sí, Mateo, el primero de los libros. O de las epístolas del Nuevo Entonces Testament. el rey dirá a los de su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a estos, mis hermanos más pequeños, a mí, me lo hiciste. Eso es. Qué bonito, eso, ¿eh? Es un... Cuando vemos a Jesús en la persona, en el prójimo, mm. y entonces atendemos las necesidades, es una manera diferente, es verdad. Eso es. Y eso es... Es una manera diferente de vivir, mm. es una manera de llevar a cabo esa santidad, porque nos han enseñado que el santo <coughs> es el que eh, ya ha muerto, el santo es el que está ya en los cielos, <coughs> y hay algunas iglesias que creen que los santos, pues están muertos. Sin embargo, en nuestra iglesia, en la iglesia adventista, a los santos los tenemos también, pero los tenemos vivos. Eso los es. tenemos vivos. Y están es. con nosotros luchando, están yendo por caminos que a veces son escabrosos, pero ahí están. Eso ahí es. están. Al lado de Jesús, siempre venceremos. Eso es. es más fácil quedarse en su casa en tu, o en tu lugar, pero. El que está en Cristo Jesús cambia su forma de bueno. ver, de, de vivir y empieza a ver y a preocuparse por los otros, identificándolos con, con Cristo Jesús. Desde hace dos mil años eh, viene Jesús eh, diciendo, y sus discípulos que lo dejaron escrito, uh -huh. hablan de esa segunda venida de Jesús. ¿De sí. acuerdo? Uh -huh. Y ahí eh, Pedro, en su epístola, en su segunda epístola, Sí. En el capítulo 3, versículo 4, lanza un versículo que bueno, es bastante duro. ¿no? Dicen aquellos que están en contra de lo que dijo Jesús y nos preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Sí. Mi pregunta es... ¿Es importante aceptar por fe esta creencia de la segunda venida de Cristo? Sí, es una creencia, yo diría que vital en el cristianismo. Eh, es una creencia que me da sentido a mi vida aquí y ahora también. Y por supuesto, una esperanza para el futuro. Es una creencia vital también porque es una de las principales promesas que Dios hizo, que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra con nosotros y poco antes de subir al cielo de su ascensión recordó a sus discípulos sí. en Juan capítulo 14 dice que Sí, es un versículo interesante el que nombras, el Juan capítulo 14, 14, eso es. En, en el, el que hace del 1 al 3, sí. del 1 al 3. Sí. Una de las promesas para mí más bonitas de toda la, la Biblia y a la que a mí siempre me gusta Recordar y recrearme en ella en cualquiera de las circunstancias. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Precioso. Ese, Esta promesa, vendré sí. otra vez. De hecho, cuando eh, me encontraba yo en, en la Iglesia Católica, porque yo nací en la Iglesia Católica, me bautizaron allí mis padres y me enseñaron también en el colegio pues a rezar. Y uno de los eh, rezos que, que todos los católicos pues hemos rezado mucho es el Padre Nuestro. Uh -huh. Cuando dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga. Le estamos pidiendo al Señor que venga, porque efectivamente ha marchado, uh -huh. se ha ido, está construyendo, está desarrollando eh, estas nuevas mansiones sí. para que nosotros podamos eh, un día llegar allí. Pero y ya nos recuerda el Padre nuestro: eh, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga. Es. Queremos que estés aquí con nosotros. Eso es. Y tiene nada más una promesa asociada, por supuesto, porque nosotros estamos deseando de, de estar con Él en un sitio mucho mejor y sin todo ese sufrimiento y ese dolor que tenemos ahora mismo en la vida, que viene de las personas o las fuerzas que quieren ponernos en malas situaciones, en problemas, en sufrimientos, en dolor, en padecimiento. Y Jesús mismo dice, en palabras de Pedro lo podemos... Leer también en el versículo 11 de, de Segunda de Pedro 3, como has comentado, que vendrá Jesús asociado al veredicto de ese juicio ah, ¿sí? que está haciendo, donde los justos o los que creemos y queremos y deseamos la justicia para nosotros y para todos los demás seremos vindicados, los justos recibirán su paga y los injustos los ocasionadores de dolor, de problema y de maldad, también serán, por supuesto, puestos en el lugar que le corresponde, que es algo que yo creo que todo el mundo desea que haya justicia. Que... Sí, la verdad es que de una manera u otra, a lo largo de nuestra vida, pues siempre eh, nos ha tocado vivir una gran injusticia, tanto en nuestra vida o en la que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Y todo ser humano muchas veces ha pensado, pero... ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues nosotros os decimos a todos los que hayáis pensado este tema y, y también lo he pensado yo, que llegará un momento en que Jesús, el justo, vendrá y juzgará todas aquellas acciones que hayamos hecho, porque efectivamente en el corazón de los seres humanos siempre está el deseo de que haya esa justicia. Y la esperanza en la segunda venida trae consigo ese juicio, esa justicia que le dará a cada uno según su obra. Dice Pablo en Corintios. Y cada uno recibirá pues, lo que haya sembrado en esta tierra. Nosotros no somos quién para juzgar eso, pero no. Dios sí, eso. que tiene todos los datos sobre la mesa. ¿verdad? Lo, lo que nosotros sí que hacemos es confiar y esperar por fe en que eso va a ser cumplido y que cualquier injusticia, cualquier eh, mal hecho que hayamos recibido en nuestra vida será restituido y podremos otra vez vivir en plenitud y en felicidad sin ningún tipo de dolor, problema ni lágrima en nuestros ojos. Estamos recopilando un resumen de todo lo que hemos estado estudiando eh, durante este tiempo en las cartas que pedro mandó a los cristianos del imperio romano en esta, en esta primera y segunda carta pero yo quiero hacer hincapié en algo que nos estuvimos ya estudiando pero quisiera repasarlo un poquito uh -huh. y es que eh, las autoridades han sido puestas por dios para frenar a los malvados sí claro eh, hemos visto que hay gente que quiere hacer el mal que crea problemas que crea no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico, lo vemos en la sociedad todo el día. gente que está parece maquinando cosas malas para los demás y salir ellos beneficiados, por lo menos en el corto plazo. Pero nos dice Pedro, lo tenemos en, en la primera de sus cartas. Sí. Primera de Pedro 2.14. Sí. Podemos leer si queremos el versículo 13 para con contextualizar más el. El, el momento dice por causa del Señor someteos a toda autoridad humana, sea el emperador como la más alta autoridad, sea a los gobernantes que Dios envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Es decir, Está claro, eh. Las autoridades tienen ese cometido. Es cierto que en este, en, en este mundo y en esta situación no todos cumplen su cometido tal y como Dios. Se lo propone. Hay personas que son puestas en lugares destacados, en lugares de, 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 de liderazgo y de gobierno, y en vez de hacer poner freno a los malhechores, se alían o promueven a, a los malhechores. Lo que está haciendo entonces el señor es poner esas autoridades para que los que queramos hacer. Las cosas que las autoridades nos digan, pues que tengamos paz. Eso es. Ahora, quien no quiera hacer lo que las autoridades dicen, pues entonces sí que van a tener todo el peso de la ley sobre ellos. Efectivamente. Pero hay un matiz que, eh, que recuerdo que lo comentamos, pero me gustaría volverlo a recordar, como dice Pedro. Yo os voy a repetir las cosas para que no se os olvide. ¿Hay algún momento donde el, el ciudadano. Tiene que oponerse o ir en contra de lo que las autoridades dicen. Porque hay un versículo, sí. si mal no recuerdo, hay un versículo en Hechos 5 donde algo nos dice sobre este tema. Eso es. Si nos pudieras un poquito hablar sobre ello, se sí. encuentra en Hechos 5, 29. Eso es. Lo vimos, creo recordar, en el primero de los estudios cuando. Sí. Cuando Pedro fue arrestado por eh, proclamar las verdades del Evangelio. Y, y fue arrestado, fíjate, arrestar por libremente expresar su libertad de conciencia. Eso es, y proclamar una esperanza para los que estaban oprimidos y los que estaban Totalmente. en dolor. Y aún así fue arrestado, pero las autoridades ahí recibieron también un mensaje de parte de, de Pedro que a partir del versículo 29 sí. del capítulo 5 de Hechos dice, Pedro y los demás apóstoles contestaron a las autoridades que les habían prohibido terminantemente eh, expresar su, su creencia en Jesús, y dice, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí que está claramente el momento en que un hombre puede y debe oponerse a lo que las autoridades dicen. Porque si dictan alguna ley en contra de lo que está diciendo Dios, ahí sí que uno tiene que decir, antes a Dios que a los hombres. Efectivamente, porque como hemos leído en la carta de Pedro, hay que someterse a la autoridad de los gobernantes de Dios que están para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Si ese gobernante actúa de manera contraria al mandato que tiene, lógicamente queda deslegi deslegitimado. ...para ser obedecido en este, en este hecho. ...pero hay que meterse Álvaro en, en el contexto... ...en el contexto donde Pedro hablaba y también Pablo... ¿eh? ...estamos en un mundo donde, donde hay un emperador... ...está allí Nerón, Nerón persigue a muerte a los cristianos... Sí. ...Nerón va en contra de todo aquello que... Eh, ...le está restando gente de los que él quiere que obedezcan... Y entonces no se le ocurre otra cosa a Pedro y a Pablo que decir obedecer a las autoridades porque por Dios han sido puestas. ¿Cómo podemos pensar nosotros que un Nerón haya sido puesto por Dios o permitido que eh, Dios haya dicho, sí, sí, puede entrar el emperador Nerón? ¿Cómo es posible que eso podamos nosotros mmm, poder aceptarlo a través de la palabra de Dios? Porque ese tipo era mal tipo, ¿eh? Sí, eso es lo que dice la historia, ¿no? Que, que, no, que no cumplió, por lo menos, su cometido como un buen gobernante o lo que un pueblo espera de un buen gobernante, que haga justicia y que haga prosperar y vivir en paz y en, y en, y en, y en, y en tranquilidad a sus, a sus gobernados. ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos un momento también crítico en la historia o en el principio de, de la historia a nivel de emperadores con el profeta Daniel. Sí. que está ante el emperador, ante Nabucodonosor. Podemos leerlo en su libro, en el libro de Daniel, sí. en el capítulo 2, al principio de su, de su vida como exiliado en Babilonia. Daniel 2. Daniel 2. El momento en el que... Nabucodonosor tiene un sueño sobre el futuro, él cree que es sobre el futuro, no lo recuerda exactamente bien y pide ayuda para que se lo puedan interpretar. En este momento, eh, bueno, tenemos a partir del versículo 20-21, sí. en el que Daniel contesta de parte del Señor con estas palabras. Dice, Dice tomó la palabra Daniel y dijo, <coughs> bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Uh -huh. Él hace alterar, alternar los tiempos y las circunstancias. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso. Quita y pone reyes. Bueno, fíjate. O sea, Dios está al control de todo, Álvaro. Dios dice que él tiene la sabiduría, no la tengo yo, aunque yo pueda decir... ¿Por qué este gobernante ha subido? ¿Por qué subió Nerón al poder si iba a comportarse tan mal contra los cristianos? Claro. ¿Y Dios mismo lo pone para que persiga a los cristianos? No. Él le dio la oportunidad de gobernar conforme a una manera correcta. Él luego decidió hacer otra cosa. Pero aquí vemos que es Dios el que va poniendo a cada uno la oportunidad. Lo mismo que a mí me pone como gobernante sobre mi vida o cierta... Eh, autoridad sobre lo que pueda tener a nivel profesional o a nivel de mi vida o sobre mis hijos etcétera yo puedo actuar bien o puedo actuar de manera incorrecta y los gobernantes lo mismo de la misma manera eso es pero sabemos que la sabiduría radica en él y al final de los tiempos en ese juicio que hemos comentado previamente se verá las razones y cada uno recibirá conforme a sí. sus actos de la misma manera que comentas que en, los, en las naciones se encontraban eh, estas autoridades, el Señor también deja un apunte muy interesante diciendo, en la Iglesia también debe de ser igual, Eso. pero hágase todo, tanto en un sitio como, como en otro, hágase todo decentemente y con orden. Con orden. Porque tanto en las naciones como en la Iglesia, pues siempre hay cargos que entre todos decidimos que sean ungidos están los pastores, están los ancianos, diáconos, diaconisas, toda una serie de hermanos que se ofrecen para llevar a cabo eh, este servicio a la iglesia. Uh -huh. Y hay también una gran cantidad de hermanos que están allí pues, atendiendo lo que ellos dicen y obedeciendo lo que ellos dicen, porque quizás al año siguiente les toque a ellos ocupar este sitio. Es. Pero siempre, siempre, dice la palabra de Dios, hágase todo decentemente, decentemente. y con orden. Con orden. Que no haya desorden, el Señor no le gusta el desorden. Eso es. Debe eh, proveer ese orden tanto el que en ese momento está en una posición de liderazgo, tiene una responsabilidad para de desarrollar un determinado trabajo, como las personas que se vean involucradas en esas acciones. Eh, podemos ir al libro de Pedro también, a primera de Pedro, ¿Sí? capítulo 5, donde él nos da unos consejos sobre este tema. Lo mismo que dice que Dios quita y pone reyes a nivel social o a nivel político, también ha provisto para su iglesia ese orden y esa manera correcta de, de hacer las cosas. Dice en el versículo 1, podemos leer los cuatro o cinco primeros versículos, uh -huh. que dice, quiero aconsejar ahora a los ancianos de vuestras congregaciones, es decir, a las personas que han asumido esa responsabilidad, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y que lo mismo que ellos voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse cuidad de las ovejas de dios que os han sido confiadas hacedlo de buena voluntad como dios quiere y no como a la fuerza o por ambición de dinero realizad vuestro trabajo de buena gana no comportándoos como si fuerais dueños de quienes están a vuestro cuidado sino que procurando ser un ejemplo para ellos un ejemplo Eso es. <coughs> y en el versículo cinco sí. dice de la misma manera vosotros jóvenes un poco en contraposición a los ancianos someteos a la autoridad de los ancianos todos debéis someteros unos a otros con humildad. Todos. todos debemos trabajar a una en la misma dirección, unos apoyando el trabajo, otros dirigiéndolo en este momento. Pero todos unidos para que juntos vayamos a conseguir lo que el Señor nos dio: una Eso. misión. Tenemos que cumplir esa misión aquí en esta tierra. Id y predicad el Evangelio. Eso es. Y una última pregunta que quiero lanzarte: sí. Ciertamente no tenemos ahora a Jesús con nosotros, para que nos indique el camino a alcanzar la salvación. Y la pregunta es, ¿dónde podemos fundamentar nuestras creencias? ¿Dónde podemos asegurarnos que ahí está el camino de la salvación si Jesús ahora no está con nosotros? Muy bien, pues tenemos también instrucciones por parte de, de Pedro que nos vienen perfectamente para saber dónde podemos apoyarnos, dónde podemos fiarnos, tanto para, para los problemas que tengamos de persecución personal o a nivel de iglesia, como, como hemos visto que tuvieron ya desde Jesús y los primeros cristianos, como estos problemas de falsos maestros, que también sí. dijo que iban, que iban a venir con doctrinas diferentes para confundir o buscarlas en su propio provecho, como algunos líderes que podían, que podían llegar a, a surgir. ¿no? Entonces, en la segunda carta de Pedro... En el capítulo 3, versículos 1 y 2. Sí. Pues nos dice así. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento, para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. Declarado por vuestros apóstoles. Eso es. Ahí vemos cómo aquí tenemos ¿sí? en en la Biblia la guía más fiel, más segura para poder tener claras las ideas donde poder apoyar nuestro razonamiento, nuestras convicciones, nuestra forma de, de decir y de actuar. En lo que fue revelado a los profetas que ha quedado escrito para nosotros gracias a la inspiración del Espíritu Santo, que es también quien a nosotros nos hará ser capaces de entender y de poder eh, tomar las decisiones oportunas con, con la luz que nos ha dado. El Señor dio la inspiración a aquellos profetas que conformaron esos 39 libros del Antiguo Testamento, y después también dice, y lo que el Señor y nuestro Salvador ha declarado por medio de los apóstoles. apóstoles. Y aquí tenemos ahora esos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Es. De manera que tanto Antiguo como Nuevo Testamento es el compendio que Dios ha dejado, esos 39 y 27 libros, los 66 libros que tenemos a nuestra disposición, para que a través del Espíritu Santo nosotros vayamos uh -huh. y podamos pedir la inspiración de Él para que podamos entender, eh, ahondar, profundizar en esa palabra que permanece hace ya 3.500 años y que seguirá hasta el fin de los tiempos, cuando es. Jesús venga en su segunda venida. Eso es. Eso es. Interesante, mis amigos. Interesante lo que estamos estudiando a través de estas cartas que escribió Pedro. De manera que le damos muchas gracias a Álvaro por haber estado aquí. La verdad, Álvaro, es que es interesante, bueno y muy relajante el estar contigo tratando estos temas tan profundos que se nos pasa el tiempo volando sí. cuando estamos estudiando la palabra. Efectivamente, estar en la compañía de la palabra y con el Espíritu Santo, la verdad que es algo que, que no tiene precio. Pues muchísimas gracias Álvaro y nos vemos en un próximo programa donde echaremos mano de ti para que también podamos juntos poder ahondar en la palabra. Muy bien, pues os agradezco la invitación, Dios mediante, estaremos aquí listos y preparados para estudiar profundizar en el tema y poder sacar las enseñanzas que nos hagan vivir mucho más felices y cercanos a nuestro Señor y de nuestros hermanos. Pues muchas gracias Álvaro y también a vosotros que habéis estado ahí eh, semana tras semana escuchando la palabra de Dios tomando nota de todos los versículos que decimos y también eh, extrayendo esas conclusiones eh, esas doctrinas esos consejos ya Pedro hace dos mil años escribió a aquellos cristianos que vivían en el imperio romano. Gracias por vuestra atención, gracias porque estáis ahí y porque vamos a seguir estudiando temas relevantes, temas que nos van a hacer mucho bien, tanto a ti como a tu familia, como a todas las personas que tienes alrededor. Yo quiero pedir una bendición para ti, para los tuyos, y que tengáis un feliz día, que el Señor os bendiga en todo lo que hacéis.